Hello everybody, how are you today? Welcome once again for another class. Bienvenidos nuevamente a TOC, el programa de inglés que se transmite a todos ustedes a través del canal universitario de la Universidad Técnica del Norte. Esperamos que la clase del día de hoy sea de mucho agrado para todos ustedes, les guste, sigan motivándose a aprender este idioma que es tan lindo y que de alguna otra manera lo vamos a tener que usar algún momento en nuestras vidas, en el colegio, cuando viajamos, etcétera, etcétera. Así que disfruten el programa del día de hoy, vamos a repasar un poquito aquellos temas que revisamos en clases anteriores, así que vamos a poner atención al tema de lo que vamos a revisar para hoy. Okay, today's lesson is practice lesson. La clase del día de hoy es una lección de práctica, una clase de práctica. Vamos a ver a continuación algunos de los temas, a revisar muy rápidamente qué es lo que estudiamos anteriormente. Y uno de estos temas fue muy interesante cuando revisamos los verbos causativos get y have. The causative verbs get and have. Pero acordándonos, ¿qué significa esto del get y el have? Es cuando nosotros hacemos que otra persona haga algo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que ustedes se puedan acordar. Miren, ahí tenemos este ejemplo que lo utilizamos del automóvil cuando se nos daña. I always have Peter check my car. Muy fácil el ejemplo. I always have Peter check my car. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo hago que Pedro me revise el automóvil. ¿Cómo está estructurado esto gramaticalmente? Miren que tenemos el sujeto de la oración, en este caso sería I. Luego utilizamos el verbo causativo have. I have, dice yo hago que otra persona, en este caso sería I have Peter. I have Peter, dice yo hago que esta persona, Peter, check my car. Yo hago que Pedro revise mi automóvil. I have Peter check my car. Esto cuando estamos hablando de dos personas en la estructura gramatical, pero puede darse el caso de que utilicemos objetos, no solo personas, sino objetos. Vamos a tratar de utilizar el mismo ejemplo. Miren lo que dice. I get my car fixed at a garage. I get my car fixed at a garage. Yo hago arreglar mi automóvil, dice, en una mecánica. O yo mando a arreglar mi carro en una mecánica. ¿Cómo está estructurado esto? Miren, tenemos el sujeto de la oración, sería I. Luego utilizamos el verbo causativo get, en este caso, que vendría a ser como yo hago que. Yo hago que. I get my car. Dice, yo hago que mi automóvil, I get my car fixed at a garage. Hago que mi automóvil sea arreglado en una mecánica. Esa sería la traducción. O también podríamos decir que yo mando a arreglar mi automóvil en una mecánica. Ok, otro tema que revisamos fue este vocabulario de cuando se nos dañan las cosas en la casa, ¿no es cierto? Vamos a revisar. When something, dice cuando algo, ¿qué es lo que sucede? Cuando algo se nos daña. When something isn't working. ¿Se acuerdan? When something isn't working, que quiere decir cuando algo no funciona, no está funcionando. When something isn't working. When something is leaking. ¿Se acuerdan de ese verbo leak, que quiere decir gotear o cuando hay fugas? When something is leaking. O when something won't turn on. Cuando algo no se prende. Cuando algo está dañado, pues no se prende. When something won't turn on. When something is flickering. When something is flickering, no se olviden, quiere decir cuando algo está prendiéndose y apagándose a cada instante, prendiéndose y apagándose, así como parpadeando, ¿sí? Con una luz cuando los focos están parpadeando, flickering, ¿ok? El siguiente, when something is making noise, y este no está muy difícil, miren, dice cuando algo hace ruido, make noise quiere decir hacer ruido. Otras palabras también que revisamos fue when something is loose, que quiere decir cuando algo está flojo. When something is loose, algo está flojo, no está muy ajustado. When something is torn, cuando algo está rasgado, algo está roto, torn. When something has a dent. Cuando algo tiene una hendidura, dent, no se olviden de esta palabrita, dent quiere decir hendidura. When something has a hole,
Cuando algo tiene un agujero, un huequito, un hueco. And when something has a scratch. Cuando algo tiene un rayón, un rayado por ahí. Scratch. ¿Ok? Esos fueron algunos de los vocabularios que revisamos en una de las clases anteriores. También revisamos este tema, need, passive, and gerund. Aunque el tema suena un poquito complicado gramaticalmente, pero miren, no es nada más que lo siguiente. Tenemos la televisión que está dañada y vamos a decir lo siguiente. The TV needs. ¿Qué significa? La televisión necesita. Y podemos hacerlo con un pasivo o con un gerundio. Por ejemplo, the TV needs to be fixed. The TV needs to be fixed. Dice, la televisión necesita ser arreglada. Miren que ahí tenemos el pasivo en su forma de infinitivo. Dice, necesita ser arreglada. It needs to be fixed. ¿Ok? Pero también podemos decir, the TV needs fixing. The TV needs fixing, que es exactamente lo mismo. Los dos ejemplos dicen la misma idea. La televisión necesita ser arreglada, necesita ser compuesta. Otro tema también que estudiamos fue que algunas palabras tienen varias formas gramaticales de funcionar en el lenguaje. Por ejemplo, miren, vamos a ver este ejemplo. The wheel is dented. The wheel is dented. ¿Qué tenemos aquí? Un adjetivo. Dice, la llanta está doblada, está hendida. Estamos utilizando un adjetivo. Podemos utilizar la misma palabra, pues, a manera de sustantivo. Por ejemplo, there's a big dent in the wheel. There's a big dent in the wheel. Hay una gran hendidura en la rueda. Miren que está funcionando como sustantivo. O también puede funcionar como verbo. The rock dented the wheel. The rock dented the wheel. Dice, la roca, la piedra, hundió la llanta. Hundió, pues, la rueda. Está trabajando a manera de verbo. Esto es algo que estudiamos en una clase pasada. También el siguiente tema, cause and effect, que lo revisamos muy recientemente para hablar de causa y efecto. Utilizábamos ciertas conjunciones, ciertas palabras. Por ejemplo, vamos a ver ahí. Peter is a good musician. Peter is a good musician. Dice, Pedro es un gran músico. Because he practices a lot. Miren que aquí estamos hablando de la causa. Dice, Pedro es un buen músico porque él practica mucho. Because. Estamos hablando de causa. Pero podemos expresar la misma idea haciendo énfasis en el efecto. Por ejemplo, decir, Peter practices a lot. Dice, Pedro practica mucho. So, he is a good musician. Miren que estamos diciendo casi lo mismo, pero estamos ordenando de diferente manera y utilizando esta conjunción so, que quiere decir por lo tanto. Dice, Pedro practica mucho. Peter practices a lot. So, dice, por lo tanto, so, he's a good musician. Él es un buen músico. ¿Ok? Con estos temas que los hemos revisado muy rápidamente para que ustedes no se olviden y me puedan ayudar a resolver los siguientes ejercicios, pues vamos a revisar las diapositivas para resolver estos problemas, estos ejercicios y reforzar nuestro conocimiento. Vamos a ver a continuación. ¡Ok! El primer ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Con el vocabulario que estamos ahí en la pantalla, sí, vamos a formar la siguiente oración. Mi mamá me hace que le ayude todos los días. ¿Cómo digo eso? Mi mamá hace que yo le ayude a ella. ¿Cómo digo eso en inglés? Muy fácil, quedaría así. My mom always, dice mi mamá siempre, my mom always gets me. Miren, ahí estamos utilizando el verbo causativo get, que en este caso quiere decir hace que, dice mi mamá siempre, hace que yo, dice my mom always gets me to help her clean the house. Leamos nuevamente, my mom always gets me to help her clean the house. Observemos, en el ejemplo estamos utilizando el verbo causativo get. No se vayan a olvidar de esto que estudiamos anteriormente. Ok, en el siguiente ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? The TV keeps flickering. La televisión, dice, no está funcionando bien, está prendiéndose y apagando. Flicker, no se olviden de este verbo. When are you going to? Lo que queremos decir es, ¿cuándo la vas a mandar a arreglar? ¿Cómo digo eso en inglés? ¿Cuándo la vas a mandar a arreglar? When are you going to
Be fixed, la primera opción. When are you going to get it fixed? O la última opción, when are you going to get fixed? ¿Cómo digo eso en inglés? ¿Cuándo la vas a mandar a arreglar? ¿O cuándo vas a hacer que la televisión sea arreglada? ¿Cómo digo eso en inglés? La respuesta es la opción número 2. The TV keeps flickering. La televisión, dice, está prendiéndose y apagándose. When are you going to get it fixed? When are you going to get it fixed? Miren que estamos utilizando el verbo causativo get para hablar de una cosa. When are you going to get the TV fixed? ¿Cuándo vas a mandar a arreglar la televisión? Seguimos con los problemas en la casa y aquí vamos a cambiar un vidrio que se nos ha trizado. Vamos a ver. This window is leaking. It needs replacing. Como que vemos que algo está mal en este ejemplo. Miren, vamos a leer nuevamente. This window is leaking. It needs replacing. Vemos que el verbo leak no queda en el ejemplo muy bien. Dice, esta ventana está goteando. Necesita ser cambiada. El verbo leak no es correcto. Vamos a utilizar una de las siguientes opciones para reemplazar este verbo. Tenemos las siguientes. Torn, cracked, dented, or stained. ¿Ok? Como digo en inglés, la ventana está trizada. Sí, está partida, está trizada. Necesita ser reemplazada. Torn, cracked, dented, and stained. La respuesta muy fácil es cracked. No se olviden, este adjetivo cracked quiere decir partido o trizado. This window is cracked. It needs replacing. Muy bien. Seguimos con los problemas en la casa. ¿Qué tenemos aquí? Como que el lavaplatos está botando agua. ¿Cómo digo eso en inglés? Que el lavaplatos está derramando agua. Como que tiene fugas el lavaplatos. Muy fácil con el vocabulario que tenemos ahí. Pues vamos a formar la oración de la siguiente manera. The dishwasher, ¿qué quiere decir? El lavaplatos, muy fácil, ¿verdad? The dishwasher is leaking. The dishwasher is leaking. El lavaplatos está derramando agua. Y el verbo leak quiere decir eso. The dishwasher is leaking. It needs to be repaired. The dishwasher is leaking. It needs to be repaired. El lavaplatos está botando agua. El agua se está fugando por ahí, ¿no es cierto? Está derramando agua. Necesita ser reparado. Miren que estamos expresando estas dos ideas con temas gramaticales que hemos aprendido durante las clases. Vamos a ver el siguiente. Vamos a hablar un poquito sobre vocabulario, a ver si se acuerdan. This car needs to be painted. Este carro necesita ser pintado. It's too, dice, está demasiado oxidado. ¿Recuerdan cómo se dice en inglés oxidado? Vamos a ver qué opciones tenemos. Scratched, dented, rusty, or loose. ¿Cuál de estos cuatro adjetivos quiere decir oxidado? Scratched, dented, rusty, or loose. ¿Se acuerdan? La respuesta es rusty. Rust viene de este sustantivo rust, que quiere decir óxido, y rusty quiere decir oxidado. This car needs to be painted. It's too rusty. El carro necesita ser pintado, está muy oxidado. Seguimos con más ejemplos. ¿Qué tenemos aquí? Fast food is not healthy. Fast food is not healthy. La comida rápida, la comida chatarra no es saludable. Tenemos el espacio ahí. La siguiente oración dice, you shouldn't eat too much of it. Vamos a ver qué opciones tenemos. Since, vamos a hablar un poco de causa o efecto. Since, because, as, or so.
¿Cuál de las cuatro opciones completaría la idea de la manera correcta? Fast food is not healthy since you shouldn't eat too much of it. Because you shouldn't eat too much of it. As you shouldn't eat too much of it. Or so you shouldn't eat too much of it. ¿Cómo digo esto en inglés de que la comida chatarra no es saludable? Por lo tanto, no deberías comer mucho de ella. So, fast food is not healthy. So, you shouldn't eat too much of it. La comida chatarra no es muy saludable. Por lo tanto, no deberías comer demasiado. Ok, seguimos con más ejemplos. Vamos a formar una oración utilizando el verbo causativo. En este caso tenemos el verbo have. Queremos decir en el ejemplo, mis padres hacen que yo lea mucho o mis padres me hacen leer mucho. ¿Cómo digo eso en inglés? Vamos a formar la oración. Miren, ponemos en la primera parte ahí el sujeto de la oración, my parents. Ponemos el verbo causativo have. My parents have, que en este caso quiere decir mis padres hacen que. My parents have me. Mis padres hacen que yo. My parents have me. Y le completamos con el verbo read a lot. My parents have me read a lot. Dice, mis padres hacen que yo lea mucho. No se olviden que en este caso el have no quiere decir tener. No tiene mucho sentido si decimos mis padres me tienen leer. No queda mucho eso, ¿no es cierto? Quedaría mis padres hacen que yo lea mucho. Esa sería la correcta traducción. My parents have me read a lot. Vamos con otro ejemplo. Seguimos utilizando los verbos causativos y con ese vocabulario vamos a formar una oración. Queremos decir que hoy en día pues muchas de las personas hacen que les lleven la comida a la casa, al domicilio. ¿Cómo digo eso? Que hacen que la comida les lleven al domicilio, a la casa. Vamos a formar la oración. Quedaría así. Many people get. Miren, ahí tenemos el verbo causativo get. Sería hacen que. Many people get their food. Many people get their food. Dice, muchas personas hacen que su comida, their food, delivered. Dice, sea enviada. Miren, ahí tenemos el verbo deliver, que quiere decir enviar. Many people get their food delivered to their houses. Muchas personas hacen que su comida sea enviada a sus casas. Otra traducción podría ser muchas personas mandan a traer su comida. Esa sería una traducción más corta, ¿verdad? Estamos utilizando el verbo causativo get con objetos. Seguimos con más ejemplos. ¿Qué tenemos aquí? Pues un rayón muy terrible. Miren ese rayón, qué feo que se ve en el automóvil. Vamos a ver cómo se dice rayón, a ver si se acuerdan. That door has a big, dice, esa puerta tiene un gran rayón. Vamos a ver cómo se dice. It needs to be painted. Sería, that door has a big hole, a big dent, a big leak, or a big scratch. That door has a big, a ver cómo se dice rayón en inglés. Muy fácil, es scratch. That door has a big scratch. Esa puerta, dice, tiene un gran rayón, muy grandote ese rayón, se ve muy feo. It needs to be painted. Necesita ser pintado. Ok. Esperamos que estén disfrutando de la clase del día de hoy. Seguimos practicando muchos de los temas que revisamos anteriormente. Con regularidad, pues tenemos estas clases de práctica con la finalidad de que ustedes no se olviden y que sigan reforzando los temas que vamos aprendiendo constantemente aquí en TOC. Así que vamos a ver otros ejemplos más para seguir reforzando estos conocimientos. Pongan mucha atención. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Como que el foquito está un poco flojo, ¿sí? Necesita ser ajustado. Eso es lo que dice el ejemplo. This light bulb is
It needs to be tightened. This light bulb is, it needs to be tightened. Dice, este foco, la luz necesita ser ajustada, está floja. Vamos a ver cómo se dice flojo, que está sin ajustar. Stained es la primera opción. Dented, loose or torn. ¿Cuál de estos cuatro adjetivos dicen eso en inglés? Me ayudan a decir que está flojo. ¿Cómo digo? Stained, dented, loose or torn. ¿Ya se acordaron? La respuesta es loose. This light bulb is loose. It needs to be tightened. Dice, este foco está flojo. Loose. It needs to be tightened. Necesita ser ajustado. Leamos nuevamente. This light bulb is loose. It needs to be tightened. Necesita ser ajustado. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Seguimos con problemas en el automóvil. ¿Qué es lo que dice el ejemplo? Vamos a leer a continuación. The car is... El automóvil dice está, the car is, y tenemos la siguiente oración, dice oil and the battery needs, tenemos el espacio en blanco. En definitiva, lo que queremos decir es que el automóvil está derramando aceite y la batería necesita cargarse, necesita ser cargada. Vamos a ver qué opciones tenemos de vocabulario. Para la primera opción tenemos leak, leaking, leaky. ¿Ok? ¿Cuál de las tres opciones pues me ayuda a completar la primera parte de la oración? The car is leak, the car is leaking, o the car is leaky. La respuesta es leaking. The car is leaking oil. Dice, el auto está derramando aceite, está regando aceite, se está fugando el aceite, ¿ok? Estamos utilizando un verbo. Para la segunda parte de este ejercicio vamos a ver estas opciones. The battery needs recharge, recharging, or to recharge. ¿Cómo digo en inglés? La batería necesita ser recargada. ¿Cuál de las tres opciones? La respuesta es recharging. The battery needs recharging. Miren que estamos utilizando un verbo, ¿sí?, en su forma de gerundio para decir que la batería necesita ser recargada. ¿Okay? The car is leaking oil and the battery needs recharging. Ok, very good. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué tenemos en este caso? Vamos a leer. Peter was driving too fast. Peter was driving too fast. Dice, Pedro estaba conduciendo muy rápido. He got a speeding ticket. He got a speeding ticket. Él dice, le dieron una multa de velocidad. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de causa y efecto. ¿Con cuál de las siguientes opciones puedo completar el ejemplo? Because, since, or therefore. Tenemos otra opción también. As a result. ¿Cómo decimos esta idea en inglés? Pedro estaba manejando muy rápido. Por lo tanto, o como resultado de esto, él obtuvo una multa de velocidad. ¿Cómo digo eso en inglés? Because, since, therefore, or as a result. Muy fácil, la respuesta es therefore. No se olviden esta conjunción. Therefore quiere decir por lo tanto. Muy fácil de utilizar. Peter was driving too fast. Therefore, he got a speeding ticket. Pedro estaba manejando muy rápido. Por lo tanto, él le dieron una multa de velocidad. También podríamos utilizar la siguiente opción, as a result, ya que también expresa efecto, el efecto de algo. Peter was driving too fast. As a result, he got a speeding ticket. Dice lo mismo. Estaba conduciendo muy rápido y como resultado de esto, pues, le dieron una multa de velocidad.
Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Qué tenemos aquí? Se nos dañó el computador. My computer is not working. My computer is not working. Dice, mi computador no está funcionando. ¿Cómo decimos en inglés voy a mandarle a componer? ¿Cómo digo voy a mandarle a componer o voy a traer a alguien que me venga a revisar el computador? Mire cómo vamos a formar la oración. I'm going to. Este es el sujeto, el que va a utilizar el verbo causativo. I'm going to, dice, yo voy a, I'm going to get. Voy a hacer, dice, I'm going to get someone. I'm going to get someone, dice, voy a hacer que alguien, I'm going to get someone to check it. I'm going to get someone to check it. Dice, voy a hacer que alguien la revise, que alguien le eche un vistazo al computador ya que se ha dañado. Observen que estamos utilizando este verbo causativo get. I'm going to get someone to check it. Ok, y si les gustó la clase del día de hoy y quieren ver mucho más sobre nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook y nos pueden encontrar como Talk UTV. Así, ustedes escriben Talk UTV y les va a aparecer pues nuestra página fan page en Facebook, que están todas las clases y las hojitas de trabajo. También nos pueden encontrar en YouTube como UTV en línea. Ok, espero que la clase del día de hoy les haya gustado mucho, hayan practicado esos temas pues que los revisamos hace mucho tiempo atrás y hayan refrescado un poquito la memoria. La siguiente clase pues vamos a seguir tratando más temas interesantes aquí en Talk. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente oportunidad. Have a great afternoon. I will see you next time. Bye bye.